¿Quién te vende? Pasa el cooler ahí. No, eso es menos guitarra, porque creo que tiene una vaina aquí. Ey, ¿qué sopa banda? ¿Vamos a hacer el torneo de Jax o qué? ¿Qué? ¡Estás loco, brother! ¡Fiesta patria, man! ¡Vamos a llegar pa' Playa Venado! Papá, ¿qué sopa? Llega, son 50 palitos nada más, loco. Todo incluido, friend. Todo. O sea, en vida real. O sea, yo no voy a tirar, friend. Es que me gasté toda la plata de la quincena en el disfraz de Halloween, loco. ¿Estás harto de quedarte limpio después de Halloween por haberte la tirado de Pritón y comprado un disfraz de Spider-Man más caro que hijo bobo, con el que encima pasaste pena en la fiesta y no ganaste ni el premio al disfraz más gallo? ¿Molesto por tener que quedarte encerrado en tu casa viendo los desfiles en televisión nacional porque no tienes ni siquiera para el taxi para ir a la cinta costera? ¡Pues ahora sí se acabaron tus problemas! Con el nuevo almanaque creativo, impresionante y barato de inteligentes y autóctonos disfraces especialmente sobresalientes para Halloween. Este manual te dará las ideas más originales de disfraces de Halloween 100% panameños para no solo ahorrarte un buen billete, sino ganarte el primer premio de cualquier concurso y encima honrando a tu patria. Algunos ejemplos que podrás encontrar en este almanaque constan de cosas tan sencillas como conseguirte una polo marca Carmen con rayitas blancas y una color ahí en el... tú sabes esa vaina que te cuesta como 5 palos. Una gorra vieja virada, una toallita de semáforo, témpera amarilla para pintar tu carro y una actitud estúpidamente agresiva y ya eres... Buenas. Buenas. ¡Chamo! ¡Manso disfraz de taxista, loco! ¿Qué? ¡Taxista! ¡Que sea la última vez que tú me llamas taxista a mí, oíste! ¡Yo estoy vestido de chofer de transporte selectivo! ¡Ah, ya la peste, hermano! ¡Metí en el papel y toda la botella! ¡Tira tu piquete en la piquera! ¿No te gusta tanta acción? ¿Qué te parece todo lo contrario? Róbale un saco a tu papá, ponte una corbata cualquiera, preferiblemente morada, y agarra un cubo de trapeador color verde y póntelo en la espalda y ya eres... Yo sé cuál disfraz es ese. Yo sé, ese... ¡Ese es mi presidente, loco! ¡Yo voté por él! ¡Ey! ¿Qué sopa? ¡La viste! ¡Te manda a embrazar al presidente, loco! ¡Chao, viejo! ¡Te ganaste el segundo lugar, papá! ¿Cómo así, hermano? ¿Y quién se ganó el primero? Un man que estaba vestido de tu mejor amigo Martinelli, viejo. Así que Martinelli. Yo no he visto a nadie por aquí así. Por eso... ¡Ya la verdad! ¡Tú venís y la está igual de lento que ese mismo disfraz. O sea, pero ¿cómo así? Espérenme, loco. Espérenme. Lento, pero seguro que ganas un premio. Disfrázate de Zulay, Honorio Vega, Cheyo Galvez, Fragancia y muchos otros de tus favoritos, como por ejemplo Marco Oces. Solo tienes que comprarte una ropa 3 tallas más chica que la tuya, un piloto en caso de que no te salga barba, plánchate el pelo y ponte un paquete de 6 pambolitas en la panza y estás ready para desatar el caos de las Riris. Ya pasó su hora, Argimiro y Andrés. ¡Dele paso al Iron Man panameño! Y ya que estamos por esa calle, ¿qué te parece este disfraz en grupo para ti y para tus frenes? Compra un paquete de shorts y suéteres amarillos o rojos, clípsate la camisa y luego píntales unas rayas negras y... 1, 2, 3, ¡Calle 7! Este no falla, pero si ves que algún otro disfraz te opaca, solo quítate el suéter y arrasa con las redes sociales de la fiesta. Nada más que vivo y que no te saquen cualquier foto, bueno pues. ¿Quieres algo un poco más complicado pero sin dejar de ser baratito? Consíguete unos lentes estrafalarios, saca toda la ropa de Zara que tengas en los colores más llamativos, píntate con betún, mana, y luego ponte el gatito y ¡yau! ¡Estás lista para soltar
el whisky. Buenas noches, Panamá. Pues llegué yo y vengo con los ricos whiskies, cocoas y bochinches. Tú vomitas patas flacas y lo sabes. Tu papá es ñaño. Tú quemas a tu novia con tu mejor amigo. Tú coges pichi, o tú crees que yo nunca te vi saliendo del baño. Y el dueño de este evento es Manta Pasiva. ¡Requéteme! ¡Miau! Y tú no te me quedas por fuera. Con todos los concursantes fuera, ¿quién más va a ganar, Manny? Y tranquila, chica, que no nos hemos olvidado de ustedes. Consíguete un vestido bien ceñidito pero elegante, pon tu mejor pose de Miss y agarra una botella y mete la bemba ahí hasta que no aguante más. Y ya eres... Hello. ¿Qué, man? Y pensé que era East Coast. Ay, Manny, me gustó tu reality. Ay, gracias. Es uno de los proyectos más sencillos que he tenido. Ridícula. Manny, ya también tengo wishing. Y bastante. Pero si te quieres disfrazar de una man más pegada y estás bien piolín, solamente agarra una camisa de rucha de tu abuela o también puede ser una cortina vieja, un saco con hombreras como de cajera, mana, y ¡pártete! No, mana, pártete más. ¡Pártete más! ¡Más verguero, mana! ¡Y ahora sí ya eres la leopardo! ¡Riquésenme! ¡Ya sabes, papa! Si lo que quieres es un disfraz bueno, bonito, barato, vergueroso y vernacular, pide ya tu almanaque creativo, impresionante y barato de inteligentes y autóctonos disfraces especialmente sobresalientes para Halloween. Al estúpidamente absurdo precio de tan solo $4.99 y destrúyele el orgullo a ese bobón que se gastó 13.000 palos comprándose la réplica del traje de Iron Man. ¡Llame! ¡Ya! Advertencia. En el precio del producto no están incluidos los $360 de shipping internacional desde Kuala Lumpur, el 17% del cambio democrático y $180 de la comisión de venta. No se aceptan devoluciones. Chúpalo. ¿Quién te vende? Gracias por ver este video. Si estás en YouTube, haz clic en este botón para suscribirte a nuestro canal. Si no estás en YouTube, no te va a servir de nada. Vas a estar cliqueando la pantalla por gusto. Pero si estás en Facebook, busca la manito arriba y nos dejas tu like. ¿Por qué? Porque cada lunes, miércoles y viernes subimos videos nuevos totalmente gratis. También síguenos en Twitter y en Instagram como @quientevepanamá para que te comuniques con nosotros, nos mandes saludos y veas las locuras que estamos haciendo. Activa las notificaciones para que te avise cada vez que subimos un video nuevo y para que seas el primero en verlo. Y si te gustó, lo más importante, comparte, comenta, likea y así nos estás ayudando a hacer crecer el nuevo humor joven de Panamá. ¿Quién te ve?